nada, la verdad que es una tarde preciosa para la apertura de esta plaza principal de Canelones. Ha sido un trabajo arduo, pero creo que da muy buenos frutos. Esta remodelación implicó un cambio en todo el equipamiento urbano, por lo tanto todo lo que son bancos, papeleras, bicicleteros. A su vez, como ven, se remodelaron todos los canteros, cambiando sus formas y agregando algunos bancos de hormigón. Cambio en la iluminación, tanto peatonal como vehicular. Y bueno, y en el centro va a tener una fuente que hoy no vamos a estar todavía inaugurando, eso será posteriormente. La idea era hoy tener la inauguración y la apertura de toda la plaza, y próximamente será el espectáculo de luces y vistas que va a completar lo que es esta plaza. El otro aspecto importante tiene que ver con el verde, ¿no? Realmente acá cabe destacar un trabajo de muchas direcciones, ¿no? De la Dirección de Gestión Ambiental, en el área de espacios públicos, en lo que es la reforestación, la sustitución de especies que estaban deterioradas por nuevas, pero además ustedes verán que el pasto es todo nuevo, hay una cantidad de plantas, de florales, lo que es la dirección de obras en la parte de alumbrado con el proyecto de iluminación, y bueno, y la dirección de acondicionamiento urbano, con lo que es todo el proyecto. Sí, como verán también el tema de revalorizar el centro, aparece un óvalo que empieza a dar como nuevas dimensiones a esta plaza. Y bueno, creemos que es un lugar para el encuentro y para el disfrute, como todos los espacios públicos. Pero sí creímos necesario que para la Navidad, para la Nochebuena, para fin de año, la gente pudiera venir, sentarse y estar acá como un lugar de referencia, un lugar de encuentro de todos los canarios de la ciudad de Canelones, como siempre ha sido, de todos los guadalupanos. Podríamos haber esperado, y estaba bien de repente tener todo pronto, pero abrir la plaza era una prioridad. Abrir la plaza significaba que uno entrara de nuevo a este nuevo espacio, o al viejo espacio de todos nosotros, y se sintiera cómodo y tuviera instalaciones nuevas y pudiera ver que algunas cosas fueron modificadas y mejoradas.